Hola, ¿qué tal amigos de Twitch eh, Televisión y de Capital Radio? Tenemos un encuentro muy especial eh, que esperamos disfrutéis mucho con nosotros, porque fijaos quién nos acompaña: el auténtico campeón de España de trading algorítmico, Carlos Puig Sagibela. ¿Cómo estás, querido Carlos? Gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a vosotros. Es un placer estar aquí con vosotros. Lo único un matiz. Eh, es verdad que he ganado un concurso internacional de training automático, pero vamos, tampoco me puedo considerar el campeón de España. Seguramente en no. España hay personas que hacen training automático mejores que yo, eso sin duda. ¿eh? Bueno, pero qué bien suena eso de ser campeón. ¿eh? Eso, sí. sí, sí, sí. La verdad es que, es que es una satisfacción. Es cierto que hay mucho trabajo por detrás, pero también hay alguna pizca de suerte. O sea, para ganar un concurso tienes que tener también algo de suerte. ¿eh? O sea, eso también, ¿Sí? eso también es así. ¿eh? Bueno, vamos a hablar de todo esto porque yo el primero, ¿eh? no sabemos muy bien qué es esto del trading algorítmico o, o el trading automático. ¿Cómo funciona? Imagino que aquí necesitas herramientas o cómo haces, trabajas con robots, tienes ahí uno escondido debajo de la mesa, ¿cómo, cómo lo haces? <laughs> A ver, yo ahora mismo, en estos momentos, tengo, eh, si pudierais ver mi, digamos, mi despacho, ahora mismo tengo 40 o 50 robots funcionando en mis cuentas reales. Ahora mismo es, es, es como estoy trabajando, ¿no? Pero un robot es una pieza de software. Realmente es un programa que lo que hace es detecta patrones en el mercado. Y en función de los patrones que detecta, pues hace operaciones de compra y operaciones de venta. Eso es lo que hace eh, un robot. ¿Para eso qué se necesita? Pues evidentemente necesitas un ordenador, necesitas un broker y necesitas una plataforma que te permita eh, eh, hacer funcionar esos, esos programas que detectan esos patrones en el mercado. Hay diferentes tipos de plataformas en el mercado, hay diferentes lenguajes de programación, eh, pero digamos, el más extendido en el mundo del, del mercado de divisas que es donde yo aconsejaría a las personas empezar porque es lo más sencillo es la plataforma MetaTrader es una plataforma rusa donde la mayor parte de los brokers que trabajan en estos mercados te permiten tener una cuenta gratuita en MetaTrader y tú puedes hacer eh, eh, programar esos robots para poder hacer operaciones en el mercado bueno, A es, ver, ru, país... es rusa, podemos fiarnos de ella, ¿no? Tú tienes la experiencia, Carlos. <laughs> A ver, eh, es rusa, pero, digamos, lleva mmm, 15 años en el mercado, es extendida, o sea, todos los brokers norteamericanos, europeos, etcétera, la, la usan. Y, digamos, para los traders retail, los traders, digamos, que tenemos eh, un, cuentas no demasiado grandes, es la plataforma más utilizada para poder hacer trading automático. Eso en cuanto al mercado de divisas, lo que serían los sí. CFDs, los contratos por diferencias. Si nos vamos a futuros, que es algo más serio, ahí tendríamos que utilizar otro tipo de plataformas y otro tipo de lenguaje de programación. Pero los principios son los mismos. Los sí. principios es: eh, tú utilizas un programa para detectar tendencias, patrones, eh, cualquier idea de trading que se te ocurra, la programas y de tal manera que cuando se cumplen las condiciones, eh, la operación de compra se realiza o la de venta, cierras la operación, abres la operación, etc. ¿Eh? Y todo sin intervención manual. Es decir, tu trabajo. Eh, consiste en desarrollar esos algoritmos, esos programas que codifican las reglas que tú quieres aplicar dentro del mercado. Pero primero sí que tienes Esa, es una sí. investigación claro. de campo, ¿no? O sea, para detectar los Totalmente. patrones tienes que ponerte Totalmente. ahí a estudiar los gráficos, ¿no? Supongo. Totalmente. Hay herramientas que... Que te ayudan, ¿eh? O sea, hay herramientas que, que te ayudan a hacer esto. ¿eh? De hecho, bueno, pues eh, el, el concurso que yo gané fue gracias a la formación que yo he recibido pues en una escuela que la verdad es que me encantaría poder, poder hablar sobre ella, porque realmente yo creo que es la mejor de España, se llama Sistemas Inversores. ¿eh? Sí. Sistemas Inversores tiene una, una plataforma que te permite fabricar estos robots sin saber programar, que esa es la gracia del asunto. No, no tienes por qué saber programar eh, y simplemente tú lo que dices es: ¿qué tipo de robot quieres? ¿En qué tipo de activo, en qué tipo de temporalidad, con qué características y eh, bueno, pues la plataforma te lo genera. ¿eh? Evidentemente también se te enseñan a generarla tú manualmente, pero vas a tardar mucho más, <laughs> lógicamente. Y esto lo he hecho yo porque a mí me ha costado cientos de horas el, el poder programar con éxito algunos de estos robots. ¿no? O sea, o sea que, que el aprendizaje se puede conseguir, pero no es fácil. No hay que dedicarle un poquito de esfuerzo. A ver, yo creo que es como todo. No puedes pretender en dos meses convertirte en un, en un trader experto en trading algorítmico, sobre todo. Eh, eh, yo llevo bastantes años. Yo diría que el, el, el periodo mínimo para poder empezar a, a obtener resultados eh, decentes es un año. Como mínimo, un año de estudio, de formación, de probar, de experimentar, sobre todo. Aquí hay mucho de prueba-error y experimentar qué te funciona a ti y, y qué no funciona a los demás. Pero yo quería, yo quería centrarme sobre todo en la diferencia que hay entre el trading manual y sí. el trading algorítmico o automático. Hay muchas diferencias. El problema del trading... Sí, el, el, el problema del trading manual, que es el, lo que conoce casi todo el mundo, es decir, tú te metes en un broker, empiezas a hacer operaciones, compras, vendes, depende de lo que, de lo que te, te, bueno, pues te guste, ¿no? Eh, tiene un punto de adicción también, ¿eh? que yo lo he vivido, ¿eh? yo lo he vivido en primera persona, yo antes hacía solo trading manual y ahora prácticamente solo hago trading automático. ¿eh? O sea, ha habido una conversión absoluta. El trading manual, el principal problema que tiene, es que la psicología humana va en contra nuestra. Es decir... Eh, nosotros no estamos preparados, nuestra mente no está preparada para tener éxito en el trading, porque cuando vamos perdiendo, nuestra esperanza es que el precio se dé la vuelta y acabemos ganando. Y entonces lo que hacemos es dejamos las operaciones que van perdiendo abiertas hasta que ya perdemos hasta la camiseta. Hmm. Lo digo porque a mí me ha pasado varias veces, no una, no una vez. A varias. todos, a todos. Son los entonces, sesgos de la por... mente, ¿no? exactamente. Y en cambio cuando vas ganando tienes miedo de perder lo que ya llevas ganado y lo que haces es cerrar las operaciones antes de tiempo y no dejas desarrollar todo el potencial de esa operación. Y claro, al final esa combinación de ambas tendencias es letal. O sea, te quedas, vamos, que o es sea, que es, eh, estás es, al es, revés de lo que deberías hacer, ¿no? Totalmente. Y esto es lo que no te ocurre con el con el trader, el trading, el trading auro, eh, algorítmico. Eso no ocurre porque las decisiones de compra y venta las toma el algoritmo, las toma el robot, no las tomas tú. Tú has hecho la experimentación del trabajo de campo anterior. Pero una vez que está programado, tú debes dejar que el algoritmo trabaje y funcione. Hay una tendencia peligrosa que yo también he sufrido de el, el robot tiene abiertas las operaciones, tú ves que vas ganando mucho y metes la mano y la cierras manualmente. Esto también lo puedes hacer. Pero siempre que haces eso, la fastidias. O sea, esto es, esto es matemático. O sea, cuando metes la mano, se acabó. Deja al robot trabajar, que para eso, que para eso lo has, lo has analizado y deja que haga tu, su trabajo y te haga ganar dinero. ¿no? Sí. Pero además, además de la psicología, que es gravísimo, hay otros dos inconvenientes muy graves del trading manual. Y es, el primero, que tú no puedes estar 24 horas delante de la pantalla detectando todas las patrones o sea, que, que podrían cumplirse con tu sistema, el sistema que tengas, ¿vale? Y por lo tanto te vas a perder a lo mejor operaciones que justo harían que ganaras dinero en lugar de perder. Entonces esto es así. Y a, y a todos nos ha pasado, a mí también, de estar 20 horas delante de la pantalla solo para acabar frustrado porque resulta que no has cazado las, las buenas operaciones porque el mercado hace lo que le da la gana y no lo que tú quieres. Y no se adapta a tu horario, sino que eres tú el que te tienes que adaptar al horario del mercado. ¿no? Sí, sí, te, te estás fuera... está dando cuenta que hay algunas de las personas que nos ven dicen que les pasa exactamente lo que estás contando. Claro. Pero es que esto me ha pasado a mí muchas veces, eso es una frustración terrible. Y además, muchas veces como tienes ganas de entrar en el mercado, fuerzas las operaciones. O sea, aunque más o menos el sistema se cumpla o no, pero venga, yo entro porque yo lo que quiero es aquí sacar algo, ¿no? Y eso es horrible. O sea, al final acabas el perdiendo resultado todo. Es malo, claro. Y luego la tercera característica, o sea, la primera sería la psicología humana, va contra sí. ti. La segunda, que no puedes estar 24 horas pegado a la pantalla, además es que eso no es vida tampoco, o sea, que, no. es que aunque pudieras, sería absurdo. Pero es que la tercera es que no puedes analizar eh, si realmente eh, tus resultados son consistentes o no. Es decir, no puedes tener ratios matemáticos que te digan o que te predigan o que de alguna forma validen si el sistema es, eh, funciona, no funciona, en qué tipo de mercado funciona, sí o no. Porque como tus operaciones reales dependen del tiempo que estés durante la pantalla, depende de tu psicología, de que te hayas puesto nervioso o no, o de que ejecutes eh, con precisión milimétrica todas los, las reglas de tu sistema, y eso no sucede nunca, pues entonces las estadísticas que obtengas, pues no te dicen nada. O sea, te dicen si vas ganando o perdiendo, pero no te dicen... Ni por qué, ni, ni qué puedes esperar de ese sistema, ni qué máximo eh, pérdida puedes esperar, ni la ganancia media por operación. O sea, todas esas estadísticas están totalmente distorsionadas. Entonces, no te permite analizar ni mejorar. Que se trata de lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y si no puedes medir la calidad de tu trading, vamos mal. Entonces, sí, puedes, eso, puedes, puedes tener una imagen, te una imagen de ti mismo, incluso que sea equivocada, ¿no? Porque, la totalmente. Mente, al igual que te. Te hace a veces tomar decisiones erróneas, con lo que estabas explicando muy bien, con los sesgos del principio, puede ocurrir que eh, la idea que te quedes de lo que estás haciendo sea mucho mejor de la, de la pura realidad, ¿no? Sí, una distorsión de, de tu imagen clarísima ¿eh? y que te lleva al desastre muchas veces. ¿eh? A ver qué están comentando. Eh, sí, aquí lo que dice eh, Joaquín, ¿no? Dice el mayor enemigo en mis sí, sí, sí. estrategias soy yo mismo. Pues eh, tienes toda la razón. Lo que está comentando también Adamantium, ¿no? Que tiene eh, una, una carta de fondos. fondos. ¿no? A veces tiendes a especular, pero en ocasiones me he dado algún zasca por especular. Hombre, sí. con, con fondos es que no se especula, ¿no? No, con fondos, a ver, con fondos, eh, hay una cosa muy interesante y es que se puede hacer trading automático también con fondos. Así. ¿Ah, realmente más que con fondos con ETFs, que es un instrumento más flexible porque son fondos cotizados y te permiten comprar y vender pues, como si fuera una acción o cualquier otro activo, ¿no? Con fondos es más complicado porque el tiempo que tardas entre que haces una operación de compra y de venta pueden ser de varios días, ¿no? eh, Con un fondo cotizado no pasa esto y podrías aplicar trading automático, pero que sería mucho más tranquilo, por así decirlo. A lo mejor tomarías una decisión al mes. Que consistiría en que, por ejemplo, si aplicas una, una estrategia de momentum, que es todos los fondos que haya, o los ETFs que hayan ganado más en los últimos tres meses, pues yo me mantengo ahí. Y el que haya perdido más, pues lo saco de la cartera. Y podría hacer una cartera rotacional, podría hacer muchos sistemas, pero automatizados. Es decir, las reglas que yo aplico para decidir en qué fondo me meto o, o salgo, eh, podrían estar automatizadas. Y de hecho, esto. Es bastante potente. Es lo que aplican los famosos Robo Advisors, que cada vez son más famosos en, en, la, en España y en, y en otros países, lógicamente. Y, y lo que hacen es esto: realmente ellos tienen un algoritmo que decide en qué fondos eh, entrar o salir en función de determinados parámetros. Y lo tienen automatizado: no, no hay sí. alguien que toma las decisiones manualmente. Pero, oye, Carlos, ¿qué diferencia hay entre un Robo Advisor y hacerlo tú individualmente? Bueno, hay una diferencia importante que lógicamente está justificada por el valor que aportan y es que te ahorran el trabajo, es que te cobran una comisión. Obviamente, la comisión que ellos cobran por hacer su trabajo, pues si tú lo haces tú mismo, esa no la pagas. Entonces, eso es, esa sería la primera diferencia, ¿no? Yeah. Eh, hay una diferencia también importante. Ellos conocen bastante bien el universo de, de ETFs o de fondos que están trabajando, y lo normal es que puedan tomar decisiones mejores que las tuyas. Eso. Normalmente puede ser así, depende del nivel de estudio y de formación que tú tengas. ¿no? Entonces, yo, yo diría que si, si te estás acercando por primera vez a este, a este, a este, a este mundo, eh, el, el RoboAdvisor es una buena opción. Es una buena opción para empezar a rentabilizar tu dinero. Desde luego, es mucho mejor que cualquier opción que te ofrezca un banco o un plan de pensiones. Muchísimo mejor, ¿eh? porque vas a poder. Aprovecharte de la rentabilidad de los, de los fondos en los mercados mundiales. ¿no? Bueno, y casi siempre más barato en comisiones, ¿no? Además. Sin duda, sin duda, eso es lo primero. Y además suele tener rentabilidades mayores también. ¿eh? Eh, si sabes algo más, si ya te vas formando algo más, ya puedes empezar a hacer experimentos por tu cuenta y te darás cuenta de que no es tan difícil. O sea, al final no es tan difícil batir la rentabilidad que te ofrece un Robot advisor Lo que pasa es que tienes que ser muy disciplinado. O sea, no, si, tienes, si sigues un sistema, tienes que seguirlo a rajatabla. Y por eso la automatización es tan buena, porque te obliga a seguir tu sistema a rajatabla. No, no está al albur de, del humor que tengas o de que has perdido la última operación y estás enfadado y, y quieres recuperar y ese tipo de historias. Claro, oye, Carlos, te pregunta Joaquín cuántos años llevas haciendo este tipo de trading y cómo te has formado. A lo mejor no estuvo al principio cuando decías la escuela en la que has aprendido. Bueno, esta es, digamos, esta es la última etapa de mi, de mi formación como trader. Es curioso porque los que estéis interesados un poco en conocer mi trayectoria, hay una, hay una entrevista que me hicieron en XTrader, la revista xTrader.com, que, que precisamente me la hicieron cuando gané el concurso Robotrader el año pasado, eh, el concurso de trading automático, ¿no? Pero por resumir. Yo realmente empecé, me, me encanta el mundo de las inversiones y de la bolsa, y tanto es así que yo recuerdo que mi primera operación en bolsa fue comprando acciones de Telefónica, con la paga que me daba mi padre, y yo tenía 12 años. Entonces, bueno, pues empecé ahí. Lógicamente ahí no sabía nada. O sea, yo había oído hablar de las Matildes, que era como se llamaban entonces a estas entrañables acciones. Y entonces, bueno, pues, pues yo compré de Telefónica. Además, yo no sé, yo no me acuerdo si gané o perdí con esas operaciones que hice en aquella temprana edad. La verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, yendo ya, haciendo, digamos, eh, 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 más hacia adelante, empecé invirtiendo en acciones españolas, luego empecé invirtiendo en acciones internacionales, Nasdaq, eh, eh, SP500, etc. Luego ya me pasé al, al mundo, bueno, todo combinándolo, ¿eh? me pasé al mundo de, de, de digamos, de, los, de, los, eh, de, los, de las opciones y de los fondos de inversión. Eh, y luego ya me pasé a lo que son mercados de divisas y, y, y futuros. Futuros realmente ha sido... Eh, lo último que he estado trabajando en los últimos años. Pero bueno, desde esa temprana edad, yo ahora tengo 57 años y empecé con 12, pero realmente haciendo trading automático llevo 12 años, que está bastante bien porque es una disciplina bastante moderna que realmente no hay tanta gente que, que tenga experiencia en esto. ¿no? Eh, Quieres decir, que Carlos, es que... con este relato que desde que empezaste comprando una acción de telefónica hasta hoy, la mejor herramienta o forma de inversión que has descubierto, a lo largo de toda tu vida es esta, la del trading algorítmico. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿eh? Y además se puede aplicar a cualquier activo y a cualquier temporalidad. Y si hay un perfil más inversor, se puede aplicar ese perfil, ya digo, tomando una decisión al mes o una decisión al año. ¿Mm? O bien, si eres un perfil más trader, pues evidentemente puedes hacer hasta varias operaciones por minuto. Si ese es tu ese es tu. Yo no lo aconsejo, ¿eh? porque el trading de alta frecuencia o el trading, digamos, primero tiene el problema de que las comisiones te comen. Y luego estás compitiendo contra gente que tiene una tecnología muy avanzada. Entonces, ese trading yo no lo hago. El trading automático que yo hago es en gráficos de cuatro horas o gráficos diarios. ¿eh? Y ese es el trading que yo ahora estoy haciendo con los robots. ¿eh? Eh, eh, entonces, bueno, pues utilizo eso como base, como mucho una hora. ¿eh? Alguna vez he hecho algún experimento con scalping, con cinco minutos, etc. Pero, pero ahí hay más ruido en el mercado, es más difícil detectar patrones y es más difícil sacar sistemas que se mantengan durante el tiempo. ¿Qué esa margen, es la, ¿qué la, margen la, de volatilidad aguantas? Es decir, ¿hasta cuántas caídas aguantas y qué, en qué es. niveles te mueves, Carlos? Bueno, eso es muy, inter, muy interesante porque es uno de los parámetros básicos que hay que controlar cuando programas los robots y los pruebas en el backtest. ¿no? Entonces, hay perfiles menos arriesgados y perfiles más arriesgados. Yo soy más bien tirando a más arriesgado y yo aguanto a un máximo de un 20% de drawdown, pero lo aguanto de verdad. Es decir, yo no me pongo nervioso cuando voy perdiendo un 15% porque lo tengo previsto en mi sistema y hasta que no llegue a un 20% pues no, de, no tomo decisiones a lo mejor de apagar ese, sistem ese sistema porque ya se ha desacoplado del mercado y lo que hay que hacer es sustituirlo por otro mejor, que eso, eso es una labor que tiene que hacer el trader algorítmico constantemente, tienes que estar sustituyendo los sistemas que se van agotando, que se agotan, porque ningún sistema dura para siempre, ningún robot dura para siempre, eh, es verdad que en futuros duran más. Por ejemplo, yo tengo robots en futuros que llevan 20 años dando buenos resultados. Eso en el mercado de divisas o en CFDs es mucho más difícil. Eso te duran como mucho uno o dos años, no más. ¿eh? O sea, esa es la realidad. Se desacoplan del mercado. ¿eh? Y lo que hay que hacer es otra vez programarlo, reprogramarlo o, o sustituirlo por un sistema nuevo. ¿eh? Pero respondiendo a tu pregunta, el sí. drawdown es algo el, el, eh, que hay que controlar. Mmm, muchísimo eh, realmente si yo estuviera haciendo otro tipo de trading que es como por ejemplo las plataformas que permiten hacer de trading propietario que al final te dan un capital y si tú demuestras que eres un buen trader tú puedes operar con ese capital y llevarte una parte sustancial de los beneficios que generas con ese capital que no es tuyo que es de un tercero ¿eh? Eh, si operara con esas plataformas tendría que tener un criterio de drawdown mucho más estricto mucho más bajo ¿eh? mucho más ajustado que lo puedo hacer porque el sí. trading automático tú puedes Graduar el sistema con los parámetros que tú quieras. Yo puedo probar un robot para que solo tenga un drawdown de un 5% y lo puedo programar. Y, y evidentemente esa es la gracia del asunto. ¿no? Oye, eh, hay muchas, yo seguro que, que hay muchas curiosidades sobre, sobre cómo funcionas, cómo trabajas tú con el trading automático. Hay activos o valores que digas son FETEN para usar el trading automático, es decir, que, que sus patrones. Son tan definidos, son tan perfectos, que da gusto estar con ellos y no tienes que revisar cada X tiempo tu robot? Es muy, muy buena pregunta, porque además son experimentos que estoy realizando también recientemente, sobre todo con futuros. ¿Qué problema tiene el mercado de divisas? Que no son activos demasiado tendenciales. Es decir, bueno, pues no hay una tendencia definida, depende, evidentemente, de los datos macro y de todas las decisiones que tomen los países, etcétera, pero no hay una tendencia definida. Eso no ocurre en el mercado de acciones, donde sí hay, una, hay un sesgo alcista clarísimo. Es verdad que hay épocas donde bajan, pero digamos la mayor parte del tiempo la tendencia es hacia arriba, sobre todo si operamos valores, eh, digamos, con mucha liquidez, ¿no? De los del SP500, que al final están en un índice en el cual, bueno, pues lo normal es que la economía suba y por lo tanto, por lo tanto las acciones también suban. Eso es lo normal, ¿no? Eh, el activo más que prefiero yo ahora son los activos de futuros, y sobre todo futuros tipo materias agrícolas, tipo metales preciosos, tipo energía. ¿Por qué? Porque tienen una estacionalidad definida y que a menos que ocurra un cataclismo que el mercado cambie muchísimo, eso no va a cambiar. Lleva sucediendo 50 años. Es decir, por ejemplo, el futuro de la soja. Bueno, pues el futuro de la soja es alcista de enero a agosto y bajista de septiembre a diciembre. ¿Por qué? Por los ciclos de la cosecha y recolección y almacenamiento del grano. O sea, y es que eso es así. O sea, uh -huh. evidentemente, eh, si te subes a la ola de esa, de esa estacionalidad, pues ya, tú haces solo sistemas que compren o sean alcistas de enero a agosto y bajistas de septiembre a diciembre y ya tienes una ventaja adicional a la hora de introducir el código de tu algoritmo es decir tú ya lo programas así porque ya sabes que esa estacionalidad existe entonces ese tipo de activos son los que yo eh, prefiero porque precisamente te dan una ventaja ¿no? Una ventaja sí, adicional sí. y otra curiosidad carlos a ver hay hay cientos miles de activos ¿no? con sí. los que seguramente puedes operar ¿Cómo es tu proceso de rastreo de búsqueda? O sea, ¿cómo empiezas a buscarlos hasta que llegas a elegirlos? También es muy buena pregunta. A ver, también depende del mercado en el que estés operando. En el mercado, por ejemplo, de, de contratos por diferencias en divisas, no hay tantos. Es decir, pares operables, operables es que tengan suficiente liquidez, pues hay seis grandes que se llaman los majors: el, el euro dólar, la libra dólar, el franco-suizo dólar, el australiano dólar, australiano, dólar americano, etcétera. Y luego habrá otros 35-40 pares. Es decir, que ahí no hay una variedad demasiado grande. Eso es mercado de divisas. El mercado de futuros, futuros que también sean operables, es decir, que tengan una liquidez buena, pues no son más de 35-40. Entendiendo por futuros operables índices, deuda, eh, materias primas, eh, agrícolas, metales y energía. Y no sé si me dejo alguno, pero vamos, con esos 35-40. Con lo cual ahí. Digamos que el universo es, es más bien pequeño, lo que tienes que hacer es estudiarte prácticamente todos y en función de eso, pues, pues, elegir ese, con el criterio. Donde hay un, un universo mucho más amplio es en fondos de inversión y en ETFs y en acciones, sobre todo. Ahí es donde la cosa se complica. ¿eh? Entonces, depende del tipo de estrategia que quieras seguir. ¿eh? Eh, yo ahora estoy probando, eh, además con trading automatizado, una estrategia que se llama de pair trading, que significa operar. Por ejemplo, dos acciones que son del mismo sector, que tienen un comportamiento similar, pero que hay veces que su cotización se separa una de la otra, la tendencia de uno con la de otro, y luego revierten a la media. De tal manera que eh, cuando se separan, compras una, vendes otra, y al final acabas teniendo beneficio en, la, en el conjunto de las dos operaciones. Y además estás, digamos, protegido contra las contra los cataclismos del mercado porque si ocurre un cataclismo como estás comprado en uno y vendido en otra estás cubierto por así decirlo ¿eh? o sea que tiene una ventaja enorme entonces para elegir esos pares de, 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 de acciones por ejemplo podría ser coca-cola y pepsi es un ejemplo clásico que funciona además bastante bien ¿eh? bueno pues pues yo en algunos casos compraría coca-cola vendería pepsi cómo elijo esas acciones tienen que tener una liquidez es decir tiene que tiene que tienen que ser operables en el sentido de que, de que no, no haya mil, mil operaciones al día, sino que haya cientos de miles de intercambios para que, para que tú puedas entrar y puedas salir sin problemas. ¿no? Eh, preferiblemente yo siempre estoy trabajando con el mercado norteamericano, con las acciones de Estados Unidos. Las acciones en España realmente tienen otro, otra problemática. Las operé en su momento, pero, pero me han dado muchas más satisfacciones las acciones del mercado americano. ¿eh? Mm. Y Bien. Y sobre todo que, que veas que tienen esa, esa correlación entre ellas, ¿no? Tienes que, eso ya es matemática, no es estadística, y tienes que ver que realmente se comportan de una manera eh, similar su tendencia, para poder aprovechar esa tendencia. Pero si util, utilizara otra estrategia, tendría que utilizar otra forma de seleccionar esos activos, ¿no? ¿Tu formación cuál es, Carlos? Porque alguien pensará, uy, para, sí. para aprender este tipo de trading hay que ser fuerte en matemáticas o cosas por el estilo. A ver, yo particularmente sí soy fuerte en matemáticas porque yo estudié Ingeniería Industrial Superior aquí en la Politécnica de Madrid y, y además eh, hice cuatro cursos, que me queda un año, de económicas en la UNED. ¿Eh? O sea que. Eh, no es para no, ver si no está al alcance de mucha momento. gente o no de tanta este tipo de trading. ¿eh? A ver, eh, te vuelvo a repetir, in, 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 independientemente de mi formación, que puede ser mejor o peor que la de nuestros oyentes, eh, yo conozco muchas personas que no tienen estudios universitarios y que son capaces de tener éxito en el trading automático. ¿eh? Porque no es necesario un conocimiento tan enorme. Esto es como si me dices, eh, para ser un buen fotógrafo tienes que saber construir una cámara. Pues no, tienes que saber usar una cámara. Entonces, uh -huh. para ser un buen trader algorítmico, tienes que saber usar las herramientas que te proporcionan pues instituciones como la que he dicho antes, la escuela la, donde yo aprendí sistemas inversores, donde yo aprendí todo lo que sé ahora de las últimas tecnologías de tren automático, que se llama el tren automático inteligente, porque dentro de tren automático hay también subfamilias. Digamos que eh, hacer trading manual es como ir a la guerra con, con una... Con una onda, ¿no? De, como la de David y Goliat. Eh, hacer trading automático es como ir a la guerra con un tanque, que hombre, está bastante mejor, ¿no? Y hacer training automático inteligente es como ir a la guerra, a la guerra al mercado, con un, pues, con un avión con misiles láser guiados. ¿eh? Más o menos es eso. Entonces, sí. el tren automático inteligente, que es un paso más, lo mm -hmm. que utiliza son eh, lo que se llama Machine Learning o aprendizaje. Eh, técnicas de inteligencia artificial, algoritmos de clasificación, árboles de decisión, redes neuronales. Toda esta tecnología que suena así muy esotérica, pero es, es la que permite que, por ejemplo, cuando entremos en un parking, pues la cámara lea la matrícula de nuestro coche. O es la que permite eh, que haya un asistente que a un médico le ayude a interpretar una radiografía o, o, una, o una ecografía, ¿no? Entonces, toda esa tecnología es lo mismo propuesto al servicio del trading. Y la, la gracia es tener las herramientas que nos permitan utilizar esa, esa, esa tecnología. Y eso es lo que yo he encontrado, ya os digo, en esta, en esta escuela de sistemas inversores, que no es necesario ni ser ingeniero, ni ser economista, ni saber muchísimo de estadística, de matemáticas, ni menos de programación, para poder usarlo y tener éxito. Eh, y yo creo que es, es, algo, es una buena noticia no para todas las personas que les guste sí. el trading, les guste hacer sus experimentos sin necesidad de pensar: es que ahora tengo que estar 10 años estudiando matemáticas. No, 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 no ni, ni de broma. ¿eh? Tienes que saber usarlo ¿eh? e interpretarlo, eso sí. Claro. Pero, de todas formas, Carlos. Tu cerebro no protesta porque ya nos has dejado bien claro que la primera ventaja es que con el trading automático eliminas ese problema de los sesgos, las preferencias mentales, tomar decisiones al contrario de cómo se deberían. A pesar de que estás utilizando ya y con el éxito que atestiguan estos premios que, que vas consiguiendo el trading automático, sigue, eh, sigues guardando en, en tu cerebro. ¿Algunos activos favoritos con los que te sientes más atraído para operar con el trading automático porque has obtenido, no sé, históricamente mejores resultados o te han dado menores sustos? A ver, eh, los, los activos, a ver, siempre esto es muy personal, ¿eh? O sea que yo no quiero. O sea, esto no es un consejo de inversión, como se suele decir siempre, porque, porque además estamos, estamos obligados, ¿no? Por, por la normativa, ¿no? Pero sí. realmente a mí los activos que más satisfacciones me han dado. Son, por un lado, eh, el euro dólar. Es un activo muy líquido. Es verdad que es, hay, compites contra todo el mundo. Eh, me han dado satisfacciones también los futuros del oro y los futuros eh, de la soja. ¿Eh? Y, últimamente, el del gas natural. Pero también es debido a la coyuntura. Es que está teniendo mucha volatilidad y está teniendo, bueno, pues, eh, unos movimientos bastante interesantes que, desde el punto de vista del tren automático, se pueden aprovechar. Pero, históricamente, futuro de la soja, futuro del oro y, algunos pares de divisas muy líquidos como el eurodólar o por ejemplo la libra libra yen que es un activo poco más exótico pero que también me ha dado bastantes alegrías ¿no? en el pasado pero esto es mi caso personal es decir aquí cada uno cuenta según le va a la fiesta no a lo mejor hay claro. gente que le ha ido fenomenal con las acciones de Tesla pues oye pues adelante con ello no ese, ese, ese es el asunto oye Carlos y cuando los periodistas salimos en la radio y contamos estas noticias ¡ala, mira la inflación cómo viene ¡Ala, mira que van a subir los tipos de interés no sé cuándo según dicen los bancos centrales o todavía no tú estas noticias las escuchas y las tomas en cuenta a la hora de hacer tu operativa o no? Es una, una pregunta excelente porque además me la han hecho muchas veces. Eh, cuando hacía trading manual estaba bastante pendiente de las noticias. Cuando empecé a hacer trading automático también seguía más o menos pendiente de las noticias y de los anuncios, de la Fed y toda esta historia. Pero luego te das cuenta de que la forma de hacer trading automático inteligente con redes neuronales, con estos patrones, eh, estas redes ven patrones que el ojo humano no ve. Y no tienen nada que ver con los anuncios. Es decir, puede ocurrir que el patrón diga que hay que operar exactamente el día que hay un anuncio, pero lo va a detectar el patrón automáticamente. Tú no tienes que estar pendiente de las noticias. Es el patrón, con el algoritmo, el que va a detectar que en esa situación tienes más posibilidades de ganar dinero y entonces va a desencadenar una operación. Pero no porque tú estés pendiente, sino porque es el algoritmo el que ha detectado esa situación, que es recurrente y que se repite y que probablemente da una probabilidad mayor de ganancia. Por lo tanto. Respuesta corta. Hoy en día ni me preocupo de las noticias ni de los anuncios, no me preocupo para nada y estoy más tranquilo también. ¿eh? O sea, esa, esa es la realidad. ¿eh? Ah, vamos, <laughs> que podrías estar en la playa ahora mismo, ¿no? En, Desde luego, Ecuador, o sea, de hecho... ¿no? Mi trabajo ahora, os digo cuál es mi trabajo ahora. Eh, yo tengo toda la semana que opera, por ejemplo, eh, Divisas opera 24 horas al día de lunes a viernes, realmente de domingo a viernes, y Futuros pues tiene su horario de, de apertura y de cierre. Pero yo, yo los sistemas a lo largo de la semana no los miro. Yo los robots los tengo aquí abiertos, pero ni los miro. Solo los miro los fines de semana para ver qué operativa han hecho para ver si hay algún sistema que se, se ha desajustado o ha alcanzado el máximo drawdown o alguna cosa de estas y sustituirlo por otro. Se acabó. O sea, lo miro el fin de semana, nada más. A mercado cerrado, para evitar las tentaciones de meter la mano y de, y de estropear el algoritmo, porque esto ya me ha pasado también. Entonces, como me ha pasado y me conozco, es mejor esto. Mi trabajo está en investigar nuevos sistemas, nuevos algoritmos, para poder sustituirlo en caso de que los necesite. ¿no? ¿Y no, no fallan, no llegan a fallar lo que tú diseñas? Sí, sí, claro. O sea, hay una tasa... Esto es como siempre, esto es una cosa probabilística. Es decir, eh, con un robot o un sistema nadie, nadie va a conseguir ser eh, rentable de forma consistente. Nadie. Hay que tener una cesta. Una cesta diversificada y, a ser posible, descorrelacionada. ¿Eh? Y entonces, teniendo esto, tienes más posibilidades. Entonces, imaginaros, de, 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 de 100 sistemas que yo programo, pues salen buenos. 60, 65. No más, ¿eh? Hay 35 o 40 que no van a dar un buen resultado. Pero lo bueno es que los, los voy a detectar y los voy a cortar mmm, cuando han dado pocas pérdidas. Entonces los voy a eliminar. Y entonces cada vez voy teniendo un mayor porcentaje de sistemas ganadores. ¿eh? Porque voy sustituyendo los, que, los malos, digamos, por otros que pueden ser buenos, en, en esa misma proporción. Pero al final la suma total va, me va generando una cartera cada vez más potente. Es verdad que algunos de ellos se agotan. ¿Cómo sé que se agotan? Porque tengo unos parámetros estadísticos que me dicen, si la racha máxima de las pruebas que yo he hecho de este sistema son 12 operaciones perdedoras y me está haciendo 15, pues evidentemente ese sistema se ha desajustado al mercado y hay que eliminarlo de la cartera. No espero a 15. Cuando ya lleva 10, ya lo quito. ¿eh? O sea que sí. esto es ir probando. ¿eh? Cada uno tiene sus, sus criterios ¿no? para, poder, para poder eliminar un sistema o, o dejarlo en la cartera. ¿no? Pero Exacto. se trata de construir una cartera, Es ¿eh? una cartera sí. de sistemas. ¿eh? Comprendido, muy bien explicado, Carlos. Empezaste con Telefónica, hoy sigues con Telefónica porque menudo día. No, no, ya no, no, ¿no? pero porque me salí del mercado español. O sea, yo cre creo que estuve invirtiendo en el mercado español hasta el año 2002, más o menos, cuando la burbuja de Internet famosa, cuando lo de Terra y todo esto, que al final yo fui de los afortunados, que no me metí en Terra, o sea, no, ni me metí ni cuando se disparó, ni cuando se desplomó. Por lo tanto, no, pero vamos, fue una casualidad, ¿eh? porque podía haber estado dentro. ¿eh? Y, y entonces decidí en ese momento irme a activos mucho más líquidos y de forma, bueno, más profesional, ¿no? En el sentido de que, de que te dan más garantías de que no te vas a quedar atrapado, de que puedes, los algoritmos van a funcionar de una forma mucho más suave, mucho mejor y, y, y por eso no estoy en la bolsa española ahora mismo. ¿Hay mucha gente como tú que invierte ya utilizando este tipo de inversión automatizada? Pues... Eh, Va aumentando sobre todo en los últimos años. Yo estoy en varios grupos, lógicamente, de WhatsApp, de Telegram, de foros, donde yo creo que la comunidad que en España eh, hablamos y nos gusta el trading algorítmico y lo practicamos, pues no somos tantos. O sea, yo, yo creo que habrá unas 2.000 personas, a lo mejor, ¿eh? y yo conozco a casi todas. <laughs> Pero puede ser que haya más aficionados o que se estén acercando o que tengan curiosidad, ¿no? Pero no es, un, o sea, no, es, no es un grupo de gente, nos autodenominamos los frikis, o sea, somos frikis de esto, porque realmente, bueno, mi mujer me dice, ya estás otra vez con tus frikis, ¿no? Porque, claro, hablamos de, hablamos de pips y de cosas esotéricas, drawdown, Pips, no sé qué. No hablamos de Fibonacci y todo eso que es para trading manual, pero aunque lo aplicamos en los algoritmos, pero bueno, es un lenguaje esotérico. ¿no? Pero respondo a tu pregunta, no hay tanta gente que, que bueno, pues que. que, que que tenga experiencia en trading automático, eh, pero más que nada es porque es bastante desconocido y porque también da un poco de miedo y porque también hay en este mercado, por desgracia, hay personas que te venden unas esperanzas que son imposibles de cumplir como hazte millonario en tres meses, ese, ese tipo de cosas, no se puede hacer ni con manual ni con automático, olvidaros. Es verdad que puede haber gente que haya pegado un pelotazo, por ejemplo, con las criptomonedas, que por cierto es otra historia, y se puede aplicar también el tren automático. Hay que sí. tener bastante más cuidado porque la volatilidad es muy alta, etcétera, y tampoco hay tanto histórico de datos como para poder, eh, bueno, pues para que trabajen bien, pero bueno, con matices se podría aplicar. Entonces, ¿se ¿puede dar un pelotazo una cripto? Sí, pero eso no es hacer trading, o sea, eso es tener suerte. O sea, eso es como si, si, si coges un, bo, un boleto de la lotería, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, pero, pero por eso te decía que es un mundo desconocido, a la gente le da miedo y hay muchas mmm, malas experiencias, ¿eh? Gente que a lo mejor ha comprado una formación, ha seguido a un gurú y al final se ha pegado la castaña, uh -huh. eh, porque realmente, pues, eh, por desgracia, en todo este, este mundo, y no solo en este mundo, pues hay gente que no es honesta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ese es un desafío, ¿no? ¿Cómo como saber eh, descubrir que quien tienes delante no es un fraude, ¿no? No te está intentando tomar el pelo o sacarte el dinero. Si encontráramos la manera de certificar la formación que es buena, de calidad, y aquella que no lo es, ¿no? Que son vende humos, pues habría más gente confiando, ¿no? en la inversión y, y utilizaría más estas herramientas. A ver, yo creo que una de las herramientas básicas chicas que pocas mmm, escuelas o de formación la practican es de, es enseñar cuentas reales que porque estén auditadas y que estén utilizando los sistemas que ellos enseñan y eso, por ejemplo, sistemas inversores lo hace, pero no hay tantos que lo hagan. ¿eh? Y además la gente te dice, bueno, pero es que yo, yo no tengo por qué enseñarte mi cuenta. O sea, bueno, pues, pues entonces tampoco yo puedo comprobar o confiar en que tu sistema lo que me estás enseñando tenga validez, puesto que no me estás enseñando nada, ¿no? Que me, que me dé una, una prueba. Yo creo que eso es básico. ¿eh? Yo no estoy tan en contra de las personas que se dedican solo a formar, porque puede haber excelentes formadores que a lo mejor ellos mismos no sean inversores. Pero así tienen que demostrar que los sistemas que enseñan funcionan en el mercado. Y la única forma de enseñar si funciona o no es tener una cuenta real, demostrable, para que los alumnos pues, o las personas interesadas puedan ver esos datos, ¿no? Y eso yo creo que es básico. Y casi nadie lo hace. Casi nadie lo hace. O sea que, que bueno, pues eh, eso, ahí, yo empezaría por ahí, ¿eh? es Decir, oye, mira, eh, vale, enséñame un sistema, pero. Tú qué has conseguido, ¿no? O sea, realmente, eh, eh, por eso son tan importantes este tipo de concursos, ¿no? Es decir, el trading automático sirve para ganar dinero, yo lo estoy ganando en mis cuentas, pero eso te lo tienes que creer o no, yo te podría enseñar alguna, evidentemente. Eh, pero si te sirve también para ganar un concurso internacional, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Es decir, si el sistema que utilizas sirve para ganar un concurso, oye, algo hay detrás que es válido, ¿no? Que te sirve por lo menos para ganar un concurso. Y, y, y al final, bueno, pues, pues tiene su validez, ¿no? Yo iría por ahí. Lo que pasa es que es muy difícil que haya una entidad que diga, que te ponga el sello de calidad, ¿no? Pues este esta escuela o este sistema de formación es válido y te ponen el sello, ¿no? Esto no, ahora mismo no existe y la única forma de comprobarlo es hacer tu propia investigación, ¿no? Sí, sí. ¿Y sobre la seguridad de las plataformas? Eh, es una buena pregunta esta. A ver, la seguridad de las, las plataformas, las personas, o sea, hay, dos, hay varios tipos de riesgos. Uno es el riesgo de que realmente eh, la plataforma o bien el broker que tú estás utilizando quiebre. Esto ha pasado varias veces, por desgracia, con brokers en el extranjero y en España. ¿eh? Eh, bueno, pues eh, frente a ese riesgo, a menos que tengas el equivalente a un fondo de garantía de depósitos, que en, en este tipo de brokers ah, normalmente no lo hay, ¿eh? pues, eh, pues estás, estás desprotegido. O sea, realmente tienes que, tienes que confiar en el historial de esa entidad. Eh, en el número de clientes que tenga, aunque a veces eso tampoco es una pista demasiado fuerte, que esté regulado, es decir, yo no, por ejemplo, en CFDs, yo solo trabajo con brokers que estén regulados, pues por ejemplo, el, el, el que uno de los que utilizo más que es Darwinix, está regulado en Londres, está por la FCA, la, que es el equivalente a la a la CMNV de España, pero en Inglaterra, ¿no? Entonces, sí. no te vayas a un broker de Malta, no te vayas a un broker de, de Belice o a un broker de Chipre porque te puede pasar cualquier cosa. Entonces, eso es lo primero, o sea, es, es, es tener esa mínima prudencia ¿no? de que la plataforma y el broker con el que trabajes estén mínimamente regulados. ¿no? Eh, en cuanto a las plataformas, pues hay un riesgo tecnológico, evidentemente, de que la plataforma pues, pueda hacer crack y te quedes ahí con tu dinero colgado. Eso puede ocurrir. Eh, ahí, pues, la, la digamos, la... la la, 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 la práctica, que yo el consejo que yo daría sería, oye, trabaja con, con plataformas que tengan más de 10 años de antigüedad en el mercado, que se sepa que están contrastadas ¿eh? y que realmente, y, y lee opiniones y lee usuarios que la están utilizando y que no tienen problemas. Yo, por ejemplo, en futuros utilizo TradeStation que es un, es un broker americano que también tiene plataforma de datos que permite hacer trading automático, que lleva más de 30 años en el mercado. Entonces, claro, o Interactive Brokers, que es otra, es otra plataforma muy sólida y muy potente. Entonces, esos son, digamos, los líderes del mercado. Entonces, trabaja con esos. En CFDs, es MetaTrader. MetaTrader lleva, creo que lleva más de 20 años. Entonces, bueno, pues, pues lógicamente es algo que te da una garantía, ¿no? Pero, el, pero la, la seguridad absoluta no te la da nadie. ¿eh? O sea, esto mm, es así. No. Sí, sí, hay que saberlo. Eh, está muy bien. Oye, pues eh, Carlos, ha sido un rato en el que yo creo que todos hemos aprendido muchísimo sobre el trading automático. Siguen ahí escribiendo algunas personas que se quejan de que hay en tweets algunos canales que hablan de, de los gráficos en el pasado, a todo lo pasado. Casi es fácil, ¿no? <laughs> Interpretar un gráfico. Claro, el riesgo está en establecer ese robot con ese patrón en el que eh, ahí estás apostando a lo que efectivamente tú ves en el gráfico, que teóricamente o técnicamente debería darte información suficiente. De, de a ver, lo que ocurre mejores. es que o sea, el, el futuro nunca repite exactamente el pasado. Lo que pasa es que te da probabilidades, y cuantos más altas mejor, de que puedas aprovechar una ventaja que se pueda repetir más o menos en el futuro. Idénticamente no se repite nunca, ¿no? Eh, y, 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 y entonces, ¿qué, ¿qué hay que hacer ahí? Pues técnicas de lo que se llama validar que lo que tú has probado en el pasado tiene más posibilidades de ocurrir en el futuro. ¿Cómo haces eso? Por ejemplo, hay una técnica que se utiliza bastante que es dividir los datos del pasado en varios fragmentos. Un fragmento lo utilizas para probar tus sistemas y comprobar que funcionan. Pero dejas sin explorar y sin utilizar los datos de otro fragmento, y lo que haces es, una vez que tienes testado este y validado tu sistema, lo pruebas en el fragmento que no has utilizado para hacer ninguna prueba ni ningún ni ninguna, ni, ni ninguna cálculo, digamos, ¿no? Y entonces ahí validas, estás como simulando el futuro. Es decir, imaginemos que estamos probando el sistema en los últimos 10 años, de 2010 a 2021, pues yo cojo de 2010 a 2016 y ahí desarrollo todo. Y ahora pruebo eso de 2016 a 2021. Sí. El resultado en ese periodo de tiempo que no he utilizado yo para hacer mis pruebas es similar al periodo donde sí he hecho mis pruebas, entonces tengo mayores probabilidades de que ese sistema aguante en el futuro. eso es una de las técnicas. Hay más. ¿eh? Hay una que se llama más complicada, que se llama work forward, etcétera, work forward analysis. Bueno, hay muchísimas técnicas, pero básicamente la más sencilla es la que te he comentado. Divides el periodo de tiempo en el que estás haciendo tus pruebas en dos. En una haces todos tus análisis y en otra, es como si estuvieras simulando el futuro, como si tú situaras en 2016 y dijeras, ahora si me pusiera a operar en 2016, ¿qué pasaría con mi sistema? Entonces ves lo que hubiera sucedido eh, en esos años siguientes. Y eso te da mayores probabilidades, nunca te da la garantía total eh, de que claro. ese sistema aguante cuando lo pongas a funcionar en real. Porque lo que suele suceder cuando tú eh, haces un sistema con training algorítmico es que sobreoptimizas sobreoptimizar significa que adaptas todos tus patrones a lo que ha sucedido de forma perfecta en ese periodo de tiempo en el que lo has analizado y cuando lo pones en el mercado real se viene abajo, se viene abajo porque mm, no es suficientemente flexible para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. ¿Eh? Eso es lo que sucede y por eso ese tipo de técnicas para poder evitar en lo posible esa sobreoptimización. Qué interesante. Bueno, algún día o en algún momento, Carlos, podrías enseñarnos algún ejemplo de cómo construyes tus robots, ¿no? cómo trabajan los patrones, que eso tiene que sí, ser sí, sí. Muy, muy interesante. Es también. muy interesante ver, ver cómo va, además va por capas, ¿eh? O sea... Sí. Eh... Eh, eh, no solo, o sea, digamos en la escuela, no solo tenemos una herramienta, sino que tenemos una metodología y realmente es una metodología aprobada que nos permite ir aplicando diferentes filtros. Por ejemplo, hay un enfoque de datos que está sacado de la minería de datos, de los patrones que detectan los algoritmos en, esa, en, esa, en esos datos del activo que estemos trabajando. Y luego hay lo que se llama el enfoque experto. El enfoque experto es ese conocimiento de que existen estacionalidades, por ejemplo, en el mercado de la soja. Entonces, eso no te lo da el algoritmo. Eh, eso te lo da tu conocimiento del mercado. Y lo mejor es que combinando ambos somos capaces de crear mejores robots. Es decir, si yo al robot le digo que solo mire en estos meses, porque sé que en esos meses hay más posibilidades de que el, el activo sea alcista, pues, evidentemente, el robot va a mirar solo en esos datos. Creaciones y sus patrones basado en el conjunto de datos que yo le estoy diciendo, ¿no? La que. Ahí podemos combinar varios enfoques y, y por supuesto yo estaré encantado de detallar este proceso de, de creación de sistemas porque creo que es apasionante. Pues en alguna otra ocasión seguro que podemos hacerlo. Antes de despedirnos, Carlos, hay alguno de nuestros seguidores que dice si hay alguna manera de contactar contigo. No sé si te dejas ser contactado. Sí, sí. Si, no, 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 por hacerlo? supuesto. Por supuesto, fijaros. Hay un, un, un correo electrónico que es sistemasinversores.com Carlos. Arroba, sistemasinversores sistemas inversores todo junto, punto com. Entonces, en ese correo electrónico me podéis enviar cualquier consulta, cualquier pregunta y yo estaré encantado de hablar con vosotros. Exacto, está pues, puesto ahí en el... Ahí se ve, en el, en el, el banner ¿no? de, de la pantalla. Pues qué buen rato, Carlos, eh, qué generosidad, gracias por, por haber compartido tu experiencia. Desde luego, yo creo que has descubierto un mundo nuevo para posibles nuevos traders. Eh, utilizando precisamente los automotismos, ya la inteligencia artificial, Exacto. que es un grado superior al trading automático. Sí, sí, automático. sí Es el trading automático inteligente. Que es el, sí, es el inteligente. Que sí. Qué bien, que podamos introducir un poco más de inteligencia en nuestras vidas. Muchas gracias por este buen rato, Carlos. Nos vemos. Luis, bien un encantado saludo. Hasta luego. Hasta luego.